A mí este mural me comunica las dos caras de la moneda. Es como ver la juventud, cuando a veces tomamos malas decisiones y nos repercute en nuestra vida diaria. Y también miramos el lado que es pura colores, y yo creo que es parte de la realidad que nosotros como jóvenes vivimos en la actualidad. Y también quisimos plasmar como el contexto que estamos viviendo, tanto lo positivo como lo negativo, y que ambas cosas tenemos que reconocerla para que nosotros podamos transformar lo que vivimos a diario. Y también ven que nosotros como jóvenes estamos dispuestos a transformar la realidad que vivimos, y que los cambios que nosotros hacemos, por muy pequeños que sean, pueden marcar la diferencia en un barrio, y también nosotros como jóvenes el color que le damos a nuestras realidades. Que la juventud es la más vulnerable en estas situaciones, y es como a veces que a los jóvenes realmente no nos ponen importancia, y creo que será necesario. Y más de eso, es también como la falta de valor realmente que tenemos como jóvenes, como comunidad, y eso es bien importante realmente para construir momentos bonitos y que realmente sea una familia unida. Y más que eso, de la mejor forma es que haya sido realmente un mural para que te digan, ¡oh, qué bonito ese barrio! Y reconocer que esa historia es bonita, y que a pesar de lo negativo, de adversidades, existen cosas únicas y esperanzadoras. Como jóvenes podemos cambiar muchas de estas historias negativas que nos refuerza la sociedad, y reconocer que realmente hay gente buena, y que podemos, desde nuestras pequeñas acciones, podemos hacer un gran cambio en nuestro barrio. Y qué mejor manera es de reflejarlo en un mural que tiene color, vida, y que podemos mantener el espíritu vivo. Bueno, este mural me comunica como las cosas buenas que vivimos como jóvenes, y las cosas malas que también vivimos. Pero con las cosas buenas crecemos, y también de las cosas malas aprendemos. Quisimos plasmar muchas problemáticas que tenemos aquí en el barrio de San Judas, y también plasmamos las cosas bonitas que también hacemos y tenemos. Nosotros como jóvenes hacemos la diferencia, cambiando y buscando a más jóvenes para que hagamos cosas mejores. Y es importante porque hacemos que más jóvenes concienticen de que no debemos de hacer cosas malas, y poder agarrar un camino mejor para tener una mejor calidad de vida. Este mural es para representar a la juventud, que los jóvenes estén cambiando radicalmente. Ese es el reflejo que tengo yo desde todo esto.